Este fin de semana, Edwin Cass y Grupo Firme regresaron a la Ciudad de México para cumplir con sus últimos conciertos en el Foro Sol. Sin embargo, el líder de la agrupación tijuanense preocupó a sus fanáticos luego que en su último show en dicho recinto tuvo que ser hospitalizado. Fue a través de sus redes sociales, por medio de un en vivo, que Edwin Cass aclaró lo que realmente le sucedió, esto para evitar chismes y especulaciones. Acostado desde la sala del hotel en donde se está quedando en la Ciudad de México, Edwin comenzó a explicar lo que lo llevó al hospital, y todo conlleva a la hernia hiatal que lo aquejó en diciembre del año pasado. Todo comenzó desde el viernes, cuando en la Ciudad de México azotó una tromba con granizo, lo que alteró a Edwin, pues no quería cancelar el concierto que iba a ofrecer, por lo que tuvo que acatarse a las medidas de seguridad que le impusieron en el Foro Sol, pues no podía usar pirotecnia y parte del escenario. Entonces, el no brindar un show como él está acostumbrado lo hizo enojar y estresarse, por lo que comenzó a tomar de una manera acelerada. Al otro día, ya en su segundo show en la Ciudad de México, el panorama cambió, pues el clima esta vez estuvo a su favor y dio su concierto con normalidad, por lo que comenzó a tomar nuevamente de forma excesiva, pero esta vez asegura él que fue de felicidad. Al terminar su concierto, cenó birria y se regresó al hotel para reunirse con amigos y familiares y brindar por el éxito que tuvo Grupo Firme, pero esto ya no pudo ser así. Y es que Edwin Cass explicó que comenzó a sentir un fuerte ardor en el pecho y la espalda. Fue tanto el dolor y la molestia que sentía que se desvaneció, por lo que inmediatamente fue trasladado en ambulancia a un hospital. Una vez ahí, fue canalizado al área correspondiente y el diagnóstico fue el mismo. La acidez y reflujo a causa del exceso de alcohol e irritantes habrían causado este fuerte ardor en el pecho y espalda, por lo que, al igual que sucedió en diciembre de 2021, Edwin deberá dejar de beber y comer irritantes. Luego de explicar que deberá dejar de tomar y además que nuevamente hará dieta especial, Edwin aseguró que los rumores que salen en redes sociales son totalmente falsos. Y es que Edwin reveló que leyó que algunos de sus seguidores aseguraron que pudo haber sido un ataque al corazón o una sobredosis por drogas. Ante esto, el líder de Grupo Firme dijo contundentemente que sí toma alcohol, pero no usa ningún tipo de drogas o sustancias distintas.